Vale, ¿se oye? Sí. Bueno, buenas tardes, arratsaldeon. Vamos a empezar con la sesión ordinaria. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2017. ¿Algo que decir? Ese acta no es fidedigna. O sea, ese acta no refleja lo que se dijo en esa sesión. Además, tenemos la prueba del vídeo. Porque un concejal, Gerardo Echeverría, me dijo de una manera personal, cada vez que abres la boca dice chorradas. Y a continuación dijo, carnaval es lo que haces tú, que vas con tu faldita y te pones bonita para que te vea la gente. Eso sí que es un carnaval y la gente se fija. Está en el minuto, una hora y tres minutos, es muy fácil de comprobarlo. Y en el momento yo solicité que constara en acta. Es obligación que conste en acta, no es optativo. En el acta no figura lo que te parezca al secretario o al alcalde, sino que pueda hacer un resumen o acomodarlo, pero lo que se solicita que conste en acta debe constar en acta. Además, me pareció una frase tan machista de la que nadie reaccionó, ni la concejal de Igualdad ni nada, y fue fuerte. Si le hubieran dicho a tu hija, no sé cómo te hubiera caído. Y me parece que, además, es que lo solicité. Lo solicité y se me oye muy claramente en el vídeo. Eso tiene que figurar en acta. En este momento le voy a hacer entrega a la secretaria de un escrito porque a su vez yo presenté una instancia que no me contestó. No tiene la contestación. Ya, pero la contestación tiene que ser por escrito. Es por improcedente. Por escrito la tengo. Vale, es improcedente que me hagas oralmente. Te voy a hacer entrega. Oralmente también te voy a responder. Pero yo no acepto. No, y el escrito te lo daré también. Consulté con el en su día, el mismo día que solicitaste que entre todo en acta, ya el secretario te dijo que un acta recoge lo principal de un pleno. Consulté con la secretaria que está ahora y lo entendió igual que lo entendió Pello. Y bueno, el acta recoge un resumen de lo que es la sesión. En cuanto a tu solicitud, tengo aquí la contestación por escrito, pero bueno, también me apetece, como ya que fue en un pleno donde surgió, me apetecía que fuese en un pleno donde tuvieses contestación y te daré la contestación. La posición de nuestro grupo es que en todo lo que la intención, me consta que no fue machista, la intención del comentario, y si personalmente te molesto se pide disculpas en todo lo que te haya podido ofender. Lo que sí, como representante de la corporación, sí que me gustaría que nos pidieses también disculpas a todos por decir que la corporación era algo así como un carnaval. O sea, un carnaval, a mí me parece que la corporación, está grabado también e incluso lo hemos visto, me parece que la corporación es algo muy seria como para tacharlo de que es un carnaval. Entonces, por ese lado también nos hemos ofendidos, yo creo que toda la corporación, porque nos falta ese respeto a todos. Entonces sí que pedirte disculpas en lo que te haya podido ofender personalmente y, bueno, exigírtelas también. Yo no dije que la corporación era un carnaval. Dije, pero es que está el vídeo y no voy a discutir. En el acta se puede poner un extracto, pero cuando uno solicita, quiero que conste en acta, no pueden dejar de ponerlo. Eso es así, o sea, acá y en cualquier institución que no sea tan seria como puede ser la administración pública. Te contestará más la secretaria. Al final, sí que tiene razón, pero cuando se tratan de actos que están dentro de la sesión, ¿vale? Esto es un rifirrafe que tuvieron entre ustedes y creo que es mejor que quede así. ¿Vale? Se te ha pedido disculpas y yo creo que en el acta, yo creo que ahí Pello ha sido muy generoso a dejar las cosas tal a lo que se refiere a la corporación. ¿Vale? Lo que es la corporación, asuntos del tema, donde entendían todos los asuntos. El rifirrafe es un acta, creo, como Pello, que no debe constar. De todas maneras, tienes otros medios para poder recurrir y hacer lo que creas conveniente. Eso es una opinión personal. O sea, si yo considero
Si yo considero, en este caso fue una desgraciada frase, vale, pero no es la primera vez que me sucede, no es la primera vez. Una vez me costó 7 meses y 2 instancias para que cambiaran en el acta. El acta tiene que ser fidedigna. Como yo le dije a Pello, si tú no pones todo, es lógico porque no es una transcripción textual. Perfecto. Pero cuando uno solicita que algo figure, no pueden dejar de poner. Es fuertísimo, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, en un acta entiendo perfectamente que no se ponga todo. Es lógico. No es una transcripción textual. Pero si lo solicito... Se acopla algo, ¿no? Se acopla algún aparato. Pero si lo solicito, yo tengo mis dudas. No, bueno, yo no, jurídicamente, o sea, no. En esta sí que pondré dudas. Hombre, además, otra cosa. No, se rectifica. No, por supuesto. El acta no se puede modificar, pero sí que se rectifica. En este acta, en el momento de que uno quiera. Yo no voy a decirse lo que voy a poner en esta. Lo que voy a poner es que usted está solicitando que se ponga, que se rectifique esa acta, pero no voy a poner más. Vale. Bueno, pues votamos la aprobación del acta. Ah, no sé, yo le he solicitado, pero bueno. Eso ya está en su mano. Porque yo no dije que... Está en el vídeo, yo no dije que era un canal. Bueno. No dije. Está en el vídeo. Está en el vídeo. Apruébenlo, sí, y ahí me haces. Hay que comprueben, ¿eh? Sí, sí. ¿En contra? En contra, ¿no? ¿A favor? Pasamos al segundo punto, la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 17 de mayo de 2017. ¿Algo que decir? Vale, contra no hay. Así, es aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, conocimiento de las resoluciones de la alcaldía adoptadas desde el 22 de abril hasta el 26 de junio de 2017. Todos los tenéis, todos y todas las tenéis ahí. Si tenéis alguna duda. Sí, yo bueno, vamos a intentar. Hay una resolución, la 613, para hacer final. Dice, remitir copia del expediente administrativo al TAM del recurso de alzada interpuesto por BPX por... ¿Qué pasó? Sí, BPX es por la antigua juzgataria y... Puso, después de la adjudicación, puso un recurso, ellos perdieron la adjudicación y ha puesto un recurso ante el TAM, que si quieres, bueno, ellos se quejan en definitiva de la adjudicación del proceso. Nosotros hicimos una mesa de contratación en la cual otorgamos unas puntuaciones de la manera más objetiva posible, bueno, estuviste tú, María Sun, y una vez adjudicado, pues se quejaban de un poco de las valoraciones. Luego venían a decir, porque la nueva empresa va a poner un nuevo sistema para que se pueda abrir más horas, entonces a las horas va a implantar, al cierre del mediodía va a implantar un sistema con cámaras y tal, y ellos venían a decir que nosotros ahora hemos puesto para que los minusválidos entren por la rampa un tarjetero, un lector, y que habíamos puesto este tarjetero porque la otra empresa, que no tiene nada que ver un sistema con otro, además ellos mismos nos lo solicitaban antes de irse, que querían ese un lector de tarjeta para las facilidades. Bueno, achacó un poco a eso también y un poco a las puntuaciones que ellos creen que deberían ser otras. Claro, pues, en principio nosotros contestaremos un poco en la manera que entendemos que se han dado las puntuaciones y ya está. Ahí le remitimos al TAM el recurso que ellos presentan. Muchas gracias.
siguiente punto del orden del día, que es la aprobación de las cuentas generales. Bueno, en la exposición pública no se han presentado ninguna alegación ni reclamaciones por interesados y vecinos y vecinas. Entonces, pues ha pasado el periodo y se trata de aprobarlas definitivamente, ¿no? Bueno, como no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es son las modificaciones 4, 5 y 6 del presupuesto de 2017. La primera, la número 4, hace poco estuvimos mirando la posibilidad de realizar el inventario, ¿no?, de los bienes del ayuntamiento, y como no teníamos previsto esto en presupuestos, vimos la posibilidad que era buena porque hay subvención para hacerlo y lo teníamos pendiente. Entonces se trataba de darle de alta en gastos como partida de realización del inventario, que pone un alta en gastos de 6.620,23, y en ingresos saldría de dos. La subvención que del gobierno de Navarra, que serían 3.620, y el resto, los 2.960, de un ingreso que no teníamos presupuestado, que fue la subvención por culminar el PEPRI, que eran 40.000, y hicimos algo de modificación, incluimos de esa, pues meteríamos de ahí. Queda este contrato por el inventario expeditado a que recibamos la subvención. Si no la recibimos, no lo haremos. Pero bueno, en principio, hablando con la empresa que nos iba a hacer el trabajo y demás, entendían que nos tocaba por el rango de población de las localidades a las que le iban a dar la subvención. Bueno, ¿tenéis alguna duda o la damos por aprobada? Vale. La número 5 es de arreglo de caminos. Bueno, debido a la demanda que teníamos del vecindario, ¿no?, de algunos caminos que tenían prioridad, ¿no?, por ser arreglados, y había un remanente afectado de años anteriores, de cuando se cobraba el canon por arreglo de caminos, antes de que los asumiera la concentración, ¿no?, se cobraba un canon. Y bueno, tenemos ahí un remanente afectado de 59.000 euros. Entonces hicimos unas memorias valoradas de algunos caminos que considerábamos prioritarios. Y bueno, suponía, después de hacer las memorias valoradas, un coste de unos 38.677 euros. Entonces se trata de darle el alta en gastos, imputándolo pues con remanente de este que teníamos afectado. Y en ingresos, eso, se le da alta en gastos por ahí, con el remanente ese. Y ya está. Se trataría de hacer tres caminos. Los que se han valorado hacer porque corre más prisa son el de las Fuenticas, el de Peralta, que es del Cofi hasta la variante, y... No, en principio se va a hacer un picado de camino, un nivelado, y luego aportar material, darle salida, limpiar las cunetas y bueno, darle desahogue y aportar material y dejar un firme bueno. En principio hemos hablado con la empresa gestora de la autopista para que nos dejen aporte de cumbrea picada, porque vimos que abarataba bastante el coste y la solución que entendía el técnico que nos ha hecho la memoria valorada, que iba a ser igual de buena. Entonces aportaremos material porque nos han dado el ok, entonces nos abarataba algo el coste del arreglo, y aportaremos material de, pues eso, cumbrea picada de la autopista. Y el tercer camino que me faltaba era el de Evena, el que va hasta, bueno, se está previsto hacer desde el principio hasta el cruce del puente de hierro, que es la zona que más tránsito tiene y la que más afectada está. Entonces eso, ya tenemos las memorias valoradas, se trata de aprobar la modificación para poder sacarlas a licitación. Y bueno, la modificación presupuestaria número 6 es el tema este de Vía Line, que os informamos un poco en la comisión. Se trata de hacer una experiencia piloto en el casco antiguo de
de un control de accesos controlado por una cámara, un lector de matrículas, ¿no? Y por el tema de ir dando pasos hacia un casco antiguo más peatonal, ¿no? Siempre hay que dejar horarios, pues No, incluso con el parador, con este sistema tú, se puede gestionar desde un programa. Entonces, por ejemplo, puedes facilitar, el parador te puede facilitar lista de matrículas de clientes para validar o no las que quieras. Luego se puede restringir la entrada a un cuarto de hora o lo que se decida, ¿eh? O incluso este horario sí, este horario no. Eso lo configuras como tú quieres, se señaliza bien. Y lo que sí, esta empresa se queda el 30% de las sanciones que genere el dispositivo, ¿no? Y el coste que supone la implantación en el ayuntamiento es coste cero del equipo, que está valorado en unos 12.000 euros, y eso pues luego se hace en cargo de la gestión. Como GESER Local nos gestiona, por ejemplo, algunas cosas, se harían de la cámara en cuestión, de las sanciones que genere. Sí que hemos hablado con otros ayuntamientos que trabajan con Vía Line, porque estos tienen servicios de todo tipo, ¿no? De cobro amorosos, gestión de ordenanzas. Sí, hacen un trabajo similar, y la verdad que los ayuntamientos que trabajan con ellos están contentos, y los márgenes que manejan son mejores que los que tiene GESER Local. Entonces era una manera también de empezar a trabajar y ver si esta empresa funciona bien, si no, porque puede ser interesante incluso luego requerir más servicios. Bueno, y como el contrato, digamos que hay que dar un alta de gastos y de ingresos por el tema del contrato. El contrato lo tienen con 5.900 euros, es por el tema de la ley de contratos, que hasta 6.000 se puede hacer de esta manera, ¿no? Pero lo que realmente supone es que ellos colocan el dispositivo y luego gestionan las multas. Sí, porque el casco antiguo, en general el casco antiguo, había un proyecto antiguo que estaba estudiado por el ayuntamiento, era más con pilonas, que lo dividía en tres zonas, y como para ir peatonalizándolo, controlándolo de alguna manera, ¿no? Y una era esta zona de aquí, de la placeta, otra era toda esta zona de la manzana entre calle Mayor y esto, y luego la otra de San Pedro. Y bueno, si funciona. No, en principio se puede limitar carga y sí, vecinos, por supuesto. Los vecinos facilitan su matrícula y ellos no pueden entrar y salir a sus viviendas, y ya teniendo nosotros la matrícula y descartándola, no genera sanción. Pero y luego puedes limitarlo en carga y descarga como tú quieras, o sea, es un poco ponerle un control, ¿no? Y si funciona bien, pues igual podríamos plantearnos en futuro a expandir un poco más por todo el casco antiguo. Esa castración son las 24 horas, entiendo, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí que a mí me preocupaba mucho el tema de grabar, de que esté grabando, pero solo es un lector de matrícula, solo graba cuando pasa el vehículo y graba la matrícula y no está. Te digo, en caso nuestro, al tener el parador que puede ir para la sí. No, las sanciones que genera el dispositivo luego pasan a un programa informático, y el municipal o el responsable es el que valida la sanción o no. Pues si el operador te facilita pues un listado de matrículas diario, se puede a posteriori que se haya ido el cliente. Sí, claro, sí, la sanción sí. Bueno, y esta sería, se trataría de darle gastos a la gestión de multas subiendo a 7.000 euros, y en ingresos por imposición de multas pues la misma cantidad. Se le da eso, pues la gestión de multas vía line en gastos, que es el contrato, y por imposición de multas, que no se va a llegar a esa cantidad, pero bueno, es por darle la misma cantidad de altas en ingresos. No, pero no quiere decir esto que el contrato te obligue a llegar a una cantidad mínima, ¿eh? Se pone la cantidad del contrato. Sí, pero bueno, ellos lo único que sí que te hacen es poner
fecha de gestión, digamos, o sea, tiene una permanencia, porque claro, no van a, ellos tendrían que gestionar el dispositivo una permanencia por para poder recuperarse. Luego ellos tendrán que valorar también cómo funciona, porque yo me cuesta mucho pensar que vayan a recuperar la inversión enseguida, pero bueno. Vale, si no tenemos ninguna pega. El sexto punto, aprobación provisional de la modificación del artículo 58.3 de la normativa particular del plan municipal. ¿Quieres explicar un poco, Esther? Sí, a ver, entonces, el periodo de exposición pública de este expediente para la aprobación provisional de la modificación del artículo 58.3 de la normativa particular del plan general municipal de Olite. Y bueno, en esta exposición no se han presentado alegaciones. Entonces, el siguiente paso es ya comunicar que se ha aprobado provisionalmente y remitirlo al departamento para que lo aprueben ellos. O sea, ya está. La delegación. Claro, ya no hay alegaciones. Vale, ¿todos de acuerdo? Punto 7, modificación a la normativa de colocación de toldos. En este caso sí que se ha presentado una alegación por Francisco Javier Lacarra Vegas, que solicita que se establezca y se concrete o regule tanto los espacios públicos frente a las fachadas de los establecimientos hosteleros y ocupar zonas de paso respetando los propios frentes. Entonces, sí, entendíamos que como no hemos hecho una ordenanza como tal, que es el objetivo hacerla, ¿no? Ahora simplemente hemos empezado a regular, bueno, la normativa es los toldos, las sombrillas y demás, y bueno, y hemos empezado con los hosteleros a regular, pues marcando el suelo para ver qué tal vamos funcionando, intentando que cumplan y que no salgan de las zonas marcadas y demás, con vistas a ir trabajando esto y hacer una ordenanza que contemple el uso de espacios en la vía pública, bueno, para también que se extienda no solo a hostelería, sino al comercio y demás. Y pues hemos empezado a trabajar pues, buscando un poco el consenso con ellos, sobre todo ahora en la zona de la plaza, donde más teníamos, y dándole forma a esta ordenanza. Entonces entendíamos que la alegación, pues como que no era el momento donde de hacerla, sino de estudiarla para cuando hagamos esta ordenanza tenerla en cuenta un poco, ¿no? Esta demanda. Sí, eso era. Sí. Es un poco difícil de regular, pero una vez que está tan pesada afuera. Sí, es difícil. Pero bueno, ahora que hemos empezado a funcionar, ya parece que va la cosa mejor. Sí, sí, sí. Por eso hemos empezado a funcionar de esta manera, ellos son conscientes ya de lo que podemos ocupar. Parece que va, siempre tenemos algún día que hay que poner un poco de orden, pero bueno, va funcionando y sigue con este sistema. Vamos. Sí, tuvimos que. Sí, porque le avisamos un par de veces, no metimos. No, se salía un poco, sí, ocupaba zonas de paso que al final son para servicios como puede ser una ambulancia o bomberos y tal. Le avisamos, ellos también habían cambiado la gerencia, no sabía la nueva gerente, pero bueno, se le metió una sanción mínima, creo que eran 50 euros, pero era un poco a modo de advertencia. Ya estuvimos luego reunidos con ellos otra vez y bueno, parece que van funcionando bien. Vale, no sé si no hay más dudas. Vale, pues aquí en principio se aprueba el cambio de la normativa. El punto número 8, ordenación de la rúa romana. De lo que se trata es una iniciativa que tiene el ayuntamiento para, en esa calle, en la rúa romana, lograr separar lo que es la circulación de los peatones, ordenar los aparcamientos, definir cuáles son las cargas y descargas y colocar un mobiliario urbano, que son los bancos y papeleras, que hay un poco de orden. Y tuvimos, primero estuvimos
informando a todos los afectados, ¿no?, por estos cambios. Hicieron algunas sugerencias que se han contestado. Bueno, se estudió antes de la arquitecta. Bueno, eran cuestiones. Es la zona de Rúa Romana donde el Chino, Inés y tal. Y hubo algunas sugerencias que se aceptaron, por ejemplo, en la zona donde entra de camiones, que pedían que no pintáramos esas plazas. Consideramos que era así. Luego otras eran cambiar la de minusválidos a un lado, o los contenedores que ya se pasaron enfrente porque vimos que era viable y tal. Y una vez contestado todo esto, ya se trata de. Ya tenemos el presupuesto de lo que nos costaría, que son unos 3.500 euros, colocar las pilonas, pintar y colocar algo de mobiliario. Colocar para que frente a la fachada. Para que el coche no pase contra la fachada. Eso es. Entonces tengamos ahí paso de peatones. Y otra cosa, en el Ciudad de la Romana hay un tema que cuando se. Pues yo, precisamente, me estoy viendo, en Ciudad de la Romana los números 8B, 8B, en frente justo de la puesta de las piscinas, se quitaron de la acera, que están los agujeros. Todos los protectores de metal se quitaron. Entonces hay dos zonas donde están las dos torres romanas del siglo I, que justo en una de ellas existe todavía la barra de protección. En la otra no está, es una acera muy estrecha y es donde va a entrar casi la curva. Entonces esas barras que se quitaron en la construcción no se han vuelto a poner y son de protección. Y hay dos o tres estrechos. Y están los agujeros en el suelo, pero no se vuelven a poner nunca. Vale, ya lo miras. El trozo en cuestión no afecta a esa zona, pero eso ya lo. Es la zona desde. Donde está Fotona y Inés. Ya que estáis en ese tema para que lo veáis un poquito. Más o menos esto sería colocar y reubicar contenedores. Porque es de protección, es un trozo que se estrecha mucho en esa columna y no hay barra de protección, no hay coche. Las vallas verdes están. De todas formas, ahí había muchos casos de camiones o vehículos pesados que se llevaban las vallas porque pasaban cerca de. Sí, pero si era una persona hablando, es que sí, no. Y estaban esas vallas justas. Que no, cuando se llevó. Pero que se quitaron para construcción, no se han vuelto a hacer. Estamos. Nada. Estas hiladas. Muy estrecha. Pues aquí. Yo te digo porque he pasado tanto con silla de ruedas por ahí. Tenía un camión que no se hablaba, que temblaba, que iba de atrás hasta casa de la cocina de la ruta y cuando pasaba también volvía a venir. O sea que con niños que pasan por ahí, mirar un poquito. Vale, pues me apunto y lo miramos. Vale, en principio, si no hay más preguntas, pasamos al siguiente punto. Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la adjudicación y aprovechamiento de los pastos de las corralizas municipales. Bueno, ¿os acordáis que antes de adjudicar la corraliza del monte se hicieron algunos cambios para actualizar un poco? Se permite meter más cabras, que antes precisamente se evitaba, pero ahora se pretende meter para hacer un trabajo de desbroce de natural, digamos, que además tiene bastante valor medioambiental el meter cabras. Antes se pretendía precisamente lo contrario porque había más ganado. Y luego quitamos el número de cabezas de las corralizas que se estudiaron en cada caso, que antes esto ya nos explicaron que era pues un poco como los ganaderos locales, pues unos manejaban unas corralizas y otros otras ponían, adaptado un poco a lo que tenían en aquellos tiempos. Y se quitó también la posibilidad de ganado bravo en el monte, que se dio porque hubo una posibilidad de que viniera un ganadero en su día, que al final no vino, bueno, pues se volvió a quitar aquello y esos cambios se aprobaron en otro pleno. Ha pasado el periodo de exposición y bueno, se trataría de aprobarlo definitivamente. Vale, nos ha presentado alegaciones. Muy bien. Décimo punto, aprobación del contrato con Via Line, que es el contrato del que hemos estado hablando en el punto de la modificación presupuestaria. Bueno, lo vimos en comisión de Hacienda, se explica un poco el tema, hemos hablado un poco ahora de lo mismo, y se trataría pues de aprobar el contrato con esta empresa y bueno, implantar el sistema. Vale, no hay duda, ¿no? Vale. Pasamos al punto número 11. Empezamos.
vamos con las mociones y con los comunicados. El punto número 11 es el comunicado del Ayuntamiento de Oriente de Riberri sobre la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, lo voy a leer yo y luego cada uno que exponga lo que quiera y nos adheriremos o no según la votación. Desde el año 1998, Hugo Chávez Frías ganara las elecciones presidenciales de Venezuela para posteriormente tomar el cargo en febrero de 1999. Hemos visto cómo se han ido sucediendo ataques de distinto tipo, político, económico, mediático, contra este país latinoamericano, fruto probablemente de la presencia allí de un gobierno que no responde a intereses extranjeros, oligárquicos y no populares. Una actitud que no ha podido encajar con la posición que ocupa Venezuela en la economía mundial. Cabe recordar que este país, primario explotador altamente dependiente del petróleo, recurso estratégico fundamental para países como los Estados Unidos, que no dudaron, por ejemplo, en invadir en el año 2003 un país soberano como lo era Irak, sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, para extraer las reservas del crudo que poseía, y que en la Constitución de 1999 se contemplaba que el Estado tendría el monopolio de los hidrocarburos a través de la empresa estatal PDVSA. Además, posteriormente hubo una subida de los impuestos de extracción del crudo a multinacionales como Statoil, British Petroleum o Chevron. Esta situación provocó que rápidamente el país fuese flanco de durísimas críticas, que incluso se atrevían a cuestionar en repetidas ocasiones la vulneración de los derechos humanos y la propia democracia, obviando de manera malintencionada los más de 17 comicios electorales ganados por el oficialismo chavista, que siempre contaron con la presencia de numerosos observadores internacionales que avalaron los resultados, entre los que podríamos destacar al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. También son de destacar las declaraciones del que fuera presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, nada sospechoso de ser aliado del chavismo, cuando el 20 de septiembre de 2012 afirmó rotundamente que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo. Conforme pasan los años y la oposición venezolana veía imposible tomar el poder ejecutivo a través de las urnas, como siempre debería haber sucedido en América Latina y en cualquier otra parte del mundo, se tornaban cada vez más violentos, siendo los hechos más desgraciados los que se relatan a continuación. El 11 de abril del 2002, en medio de fuertes protestas y una huelga general convocada por la patronal venezolana, Fedecámaras, se sucedieron tiroteos cruzados en las calles cercanas al Palacio Presidencial de Miraflores, que causaron varios muertos de ambos bandos, porque al día siguiente el alto mando militar anunció que Chávez había dimitido tras habérselo solicitado, algo completamente falso, ocupando la presidencia de facto el presidente de la patronal y empresario Pedro Carmona, a quien entre otros José María Aznar reconoció en el cargo. Tras las manifestaciones chavistas pidiendo el regreso del presidente de puesto, militares leales al gobierno bolivariano retomaron el poder y devolvieron a Chávez a su cargo. El 12 de febrero de 2014, las guarimbas, corte de las calles con barricadas, quema de contenedores y demás mobiliario público, provocaron la muerte de 43 personas, muchas de ellas por heridas de bala, y más de 800 heridos. Estas protestas, extremadamente violentas, estuvieron auspiciadas por la oposición venezolana, encabezada por Leopoldo López, María Corina Machado y Enrique Capriles. El 20 de mayo de 2017, un joven llamado Orlando José Figuera es rociado primero con gasolina y dado después de arder en las protestas opositoras sucedidas en el distrito caraqueño de Altamira, una zona acomodada y de negocios en la capital venezolana, por grupos vinculados a la derecha del país. El 4 de junio, tras presentar quemaduras de primer y segundo grado en el 80% de su cuerpo, fallecería de parada cardiopulmonar. El 12 de junio de 2017, el líder opositor Leopoldo López pide directamente a los militares que se rebelen contra el gobierno de Nicolás Maduro, en un vídeo grabado desde la cárcel en la que se encuentra preso desde hace más de 3 años. Llama al derramamiento de sangre y al enfrentamiento armado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exactamente igual que sufrimos aquí en 1936 el levantamiento del ejército contra la República y el gobierno del Frente Popular, con las terribles consecuencias sociales y políticas que provocó su fin. Frente a esta situación de silencio cómplice internacional, cuyo objetivo no es otro que el derrocamiento de un gobierno contrario a los intereses de Occidente en la región,
solo cabe mostrar nuestra solidaridad internacionalista con la República Bolivariana de Venezuela y su legítimo gobierno revolucionario, siempre con la necesidad de mostrar hacia él una postura crítica pero constructiva y huyendo de cualquier actitud de aprobación incondicional de las políticas que éste determine. En la República Bolivariana de Venezuela se está jugando una batalla geopolítica que va mucho más allá del sometimiento o no del país a los intereses extranjeros. Se juega la soberanía de una nación por encima del interés económico oligárquico y por ello no podemos quedarnos callados o calladas, como sujetos pasivos y pasivas frente a ello. Denunciamos el imperialismo estadounidense en Vietnam. Hicimos lo mismo con Irak en 2003 y con Libia en el año 2011, tras los bombazos de la OTAN. Y no íbamos a pasar por alto la situación de violencia e injerencia extranjera que se vive en un país hermano como es la República Bolivariana de Venezuela. Bien, queríamos un poco presentar esto, lo debatimos en la Asamblea, porque queríamos dar otra visión completamente diferente a la que nos venden cada día desde los medios de comunicación, sobre todo sobre algunos, y bueno, queríamos mostrar postura basada en hechos y sin defender todo lo que ahí ocurre, ¿no? Y lo que sí que defendemos que el proceso democrático de las elecciones ha sido validado por numerosos observadores internacionales, ¿no? Incluso por José Luis Rodríguez Zapatero, que fue solicitado por la oposición, precisamente. Y de hecho hoy estaba hablando en La Sexta a la una de la tarde y estaba hablando de esto. Y aún siendo solicitado por la oposición, ¿no? Pues valida el proceso y dice que es totalmente democrático. Además, que este proceso electoral serviría de ejemplo para muchos otros países. Pero bueno, desde muchos medios de comunicación nos quieren hacer ver que es una dictadura, que es un... y nosotros no entendemos que haya sido así. No sé si queréis decir algo. Vale, pues votamos. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿Abstención? Pasamos al siguiente punto. Punto número 12, moción del Partido Socialista de Navarra sobre el respeto a todas las personas y dignidad de cada ser humano con independencia de su condición sexual y contra todo tipo de discriminación, tolerancia o violencia hacia personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Vale, Jorge, la moción. Bueno, el Ayuntamiento de Oriente Pibe presenta para el debate la votación en pleno hasta la siguiente moción. El 28 de junio se conmemoraron en todo el mundo las revueltas de Stonewall en Greenwich Village de Nueva York en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento del movimiento de liberación gay, lésbico, transsexual y bisexual, y que se celebra internacionalmente como el Día del Orgullo LGBT. Una conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra la injusticia, la discriminación, el hostigamiento y la constante persecución social y policial, que dio origen a un movimiento por los derechos civiles y derechos sexuales en todo el mundo. Pese a la aprobación de diferentes textos legislativos que pretenden garantizar la igualdad de los derechos, son muchas las discriminaciones que el colectivo LGTBI más sufre en la actualidad en lo laboral, estigmatización, perdón, social y graves agresiones o rechazo de una parte de la sociedad. La discriminación con motivos de orientación sexual, expresión de género, identidad sexual o género es una discriminación presente en muchos aspectos de la realidad de las personas LGTBI+. Pero adquiere su lado más doloroso cuando esa discriminación, además de suponer agresiones verbales, físicas o acosos de algún tipo. Corresponde a los poderes públicos garantizar el derecho de todas las personas y vivir de su sexualidad en libertad y promover el respeto a la diversidad familiar, sexual y de género, a fin de avanzar en una sociedad más tolerante y discriminatoria. Es necesario que desde los diferentes ámbitos sociales e institucionales se trabaje para crear y despertar conciencias a favor de la igualdad de los derechos, independientemente de la condición sexual o entidad de género de cada persona. Es urgente actuar a favor
del respeto debido a todas las personas y a la dignidad de cada ser humano. Por lo hecho, desearlo, independientemente de la condición sexual, y desterrar todo tipo de discriminación, intolerancia o violencia hacia personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Por todo ello se expone, el Ayuntamiento de Oreste Riverri se suma a la celebración del Día del Orgullo LGTB el próximo, que ya fue, 28 de junio de 2017. Segundo, el Ayuntamiento de Oreste Riverri colocará en un lugar visible la bandera de liberación sexual, bandera del arco iris, con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTB el próximo 28 de junio. Cuarto, el Ayuntamiento de Oreste Riverri insta al Gobierno de Navarra a desarrollar con los recursos necesarios la nueva ley foral para la igualdad social para las personas LGTBI+. Cuarto, el Ayuntamiento de Oreste Riverri se compromete a trabajar para ser una institución ejemplar en la lucha por la igualdad de derechos y por no la discriminación por razón de orientación sexual e identidad sexual o de género, y para ello impulsará las acciones necesarias encaminadas a combatir estas situaciones de discriminación. Quinto, el Ayuntamiento de Oreste Riverri se solidariza con todas las personas agredidas, menospreciadas, discriminadas de una u otra manera por su condición sexual o identidad de género. Asimismo, nos rechaza todas las acciones sociales, políticas que van en contra de la igualdad real y efectiva. Nosotros decir que vamos a apoyar una moción y bueno, que suscribimos cada una de las palabras. Vale, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? Vale. Punto número 13, moción de Agrupo Solite Riverri sobre el plan director de la Policía Foral. Esta moción que hemos presentado en base al plan director que ha presentado la Policía Foral al Gobierno de Navarra, en el cual plantea tres escenarios posibles y ahora el Gobierno de Navarra tendrá que elegir entre uno de ellos. Expusieron Policía Foral lo que supondría en costes cada uno de esos tres escenarios y lo que supondría en competencias que cogería Policía Foral en cada uno de los tres de las tres propuestas, y que supondría también de pues, si asumen unas competencias unos, pues otros no las tendrían que asumir y demás. Entonces, a raíz de esa propuesta del plan director que ha hecho Policía Foral al Gobierno, vamos a leer esta moción, la va a leer Alejandro, y un poco mostrando un posicionamiento ante una de ellas. Navarra ha aprobado el 26 de abril de 2017 someter el plan director de la Policía Foral 2016-2020 a un proceso de participación pública. El plan director, según se indica en el portal del Gobierno, constituye la herramienta estratégica de referencia para la Policía Foral que permite prever el futuro, adaptarse al cambio y adecuar medios e instalaciones a los objetivos propuestos, evitando la improvisación. Todo ello en el contexto de un nuevo escenario político y social, habiendo sido superados precedentes planes directores y ante la necesidad de definir las funciones de la Policía Foral para optimizar el modelo policial navarro que ordene y asigne recursos, medios y presupuesto, garantice una gestión más rigurosa que coordine actividades y que garantice la participación ciudadana. No se puede olvidar que en Navarra se da una situación única en toda Europa en relación a la policía. Única principalmente por dos motivos. En primer lugar, por una serie evidente de duplicidades y juxtaposiciones en el ejercicio de funciones policiales inherentes a la seguridad pública que son compartidas al mismo nivel de ejecución y en el mismo territorio por diferentes instituciones policiales. Y en segundo lugar, también es la única por el elevadísimo ratio que recursos policiales en una comunidad de unos 639.000 habitantes, que sobrepasa ampliamente el ratio policial del Estado, el más alto de la Unión Europea con diferencia, duplicando y en algunos casos triplicando ratios policiales de países de la Unión Europea. En Navarra hay un ratio policial
de 7 policías por cada 1.000 habitantes, cuando el Estado español es de 4,8 y en la zona euro 3,6. Hasta ahora, y especialmente desde el año 1979, Navarra no ha desarrollado en totalidad su propia policía. La policía foral desarrolló que se podría haber impulsado y materializado en base a la profundización del régimen foral como herramienta histórica de autogobierno, en plenitud y asunción de competencias que como policía integral le corresponderían, al igual que la Ertzaintza y los Mossos de Escuadra, convirtiéndola en la policía de referencia de todos los navarros y navarras. En 1979, tras la muerte de Gladys del Estal en Tudela, se reunieron en Tafalla casi un centenar de ayuntamientos y exigieron competencias para dar paso a unas nuevas fuerzas de orden dependientes exclusivamente de las instituciones forales y reducir al máximo, mientras se produce esa situación, la presencia de fuerzas de orden del público. El Parlamento de Navarra ya se posicionó en junio de 1994 por una policía foral integral que desarrollará el conjunto de las funciones policiales en nuestro territorio. Así, en sesión del 28 de junio de ese año, aprobar el plan de organización y funciones de la policía foral, el primer plan director se acordó. Primero, la Policía Foral de Navarra se configurará como Policía de Navarra, asumiendo su naturaleza, competencia, funciones, distribución geográfica y dotación de medios personales y materiales, la condición de servicio completo e íntegro en materia policial. Segunda, el Gobierno de Navarra, de conformidad con las competencias que reconoce el artículo 51 de la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral de Navarra y disposición adicional primera de la Constitución, promoverá la configuración de la Policía Foral como Policía Integral de Navarra y con este sentido realizará las gestiones necesarias para efectuar la negociación correspondiente con la Administración del Estado que comprenderán tanto el ejercicio de competencias policiales como el reconocimiento de carga asumida a los efectos de imputación de los costes al cupo derivado del convenio económico entre Navarra y el Estado. Todo ello en el marco del proceso de transferencias de servicios y las funciones de la Junta de Transferencias. Y tercero, de acuerdo con la determinación de este Parlamento, en relación con las competencias y funciones de la Policía Foral, se procederá a la reelaboración del plan de organización y funciones en el que se incluirán, además de las materias ya previstas en el remitido por el Gobierno, el calendario y distribución geográfica del correspondiente despliegue de Policía Foral y repliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ello deberá paralelamente ir produciendo en la misma proporción que la Policía Foral sea desplegada el repliegue de las fuerzas de seguridad del Estado, con la valoración económica y repercusión correspondiente a través del cupo a pagar al Estado. El Parlamento de Navarra deberá definir un modelo de policía foral, entendido el modelo como la forma de prestar el servicio de la seguridad o el trabajo policial, así como el grado de interacción existente entre la propia policía y la ciudadanía en dicho modelo a efectos de conseguir mejoras en la seguridad pública y, por consiguiente, mejorar en la defensa de los derechos, libertades y calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, eliminando, reduciendo o minorizando los factores y hechos que generan inseguridad, miedo o desconfianza. Por todo ello, el Ayuntamiento de Lettierry-Berry acuerda, primero, considerar que la Policía Foral de Navarra debe ser la policía de referencia de nuestra comunidad, constituyendo una auténtica policía integral capaz de prestar con eficacia y eficiencia las competencias de seguridad pública. Segundo, solicitar al Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra que el plan director de la Policía Foral que se está tramitiendo se haga una clara apuesta por el tercer escenario de los previstos, el denominado modelo policial de exclusividad, en el que se contempla la asunción y ejercicio de todas las competencias transferibles por parte del Estado en materia de tráfico y seguridad vial, seguridad ciudadana y medio ambiente, procediéndose a la negociación que sea precisa con el Estado para que se desarrolle la plantilla de policías que se precisen, de forma que la medida que se produzca de este desarrollo y despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado dejen paralelamente de prestar esas mismas funciones y competencias. Tercero, el modelo policía
El modelo policial de exclusividad será el objeto de alcanzar a medio plazo por el Gobierno de Navarra, de manera progresiva y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. En cualquier caso, el coste de este modelo de exclusividad deberá ser contemplado en la negociación del convenio económico, de forma que el mismo se integre y sea reconocido por el Estado como una carga asumida por Navarra para el cálculo de la aportación derivada del convenio económico entre Navarra y el Estado. Cuarto, defendemos un modelo policial en el que la Policía Foral de Navarra deberá de ser una policía de carácter democrático que rinda cuentas de sus actuaciones, gestión y resultados tanto al gobierno que la dirige como a la ciudadanía a la que presta servicio. Una policía respetuosa con todos los derechos humanos y dotada de una ley que regule su funcionamiento e incorpore un código deontológico de conducta y de ética policial basados en la normativa y práctica de los derechos humanos para la policía del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Código Europeo de Ética de la Policía recomendado por el Consejo de Europa. Una policía de proximidad a la ciudadanía que orienta su actuación en base a un profundo conocimiento de los entornos de ambos mediante una alta capacidad analítica. Una policía que interactúa tanto con la ciudadanía, asociaciones, entes públicos y privados y otras instituciones responsables del bienestar y seguridad de la misma mediante la elaboración de planes tácticos y estratégicos en el marco de una ley foral de seguridad pública. Una policía sujeta en sus actuaciones tanto a sus mecanismos propios de control interno y del gobierno como una comisión externa independiente a contemplar en una ley de policía. Una policía que fomente de manera constante y continua la formación técnica, humanística, así como la profesionalidad en las funciones policiales y el desarrollo personal y profesional de todos sus miembros en igualdad de condiciones y oportunidades. Una policía competente en los dos idiomas que tienen el reconocimiento oficial de Navarra. Y quinto, el presente acuerdo será remitido al Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra. ¿No quiere comentar algo? Bueno, en la presentación que hizo Policía Foral, este era el modelo por el que apostaba, digamos, la propia Policía Foral, ¿no? Que quiere desarrollar todas las competencias que son atribuibles a... Y sería un modelo parecido pues, a lo que tiene Cataluña o País Vasco con su policía, ¿no? Lo que sí que está claro que de una manera u otra, y se elija el escenario que se elija, sí que hay que evitar, y en todos los casos se plantea, aunque no cojan esas competencias, duplicidades, porque ahora mismo hay competencias que están asumiendo entre varias policías y como que se están solapando servicios. Entonces, en cualquier caso y cualquier supuesto, contemplar una mejor coordinación y una mejor gestión de los recursos. Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? Vamos a pasar al turno de rogas y preguntas de los ediles y cuando cerremos la sesión daremos paso al turno de rogas y preguntas del público. Empezamos. ¿Alguna pregunta? Sí, quería saber si el ayuntamiento ya tiene posición tomada sobre la recolección de los residuos puerta a puerta o recolección. Evidentemente no. Y bueno, ya estuvimos el miércoles en la reunión que con Mairaga explicativa, ¿no? Más aclaratoria después de la que tuvimos todos los ediles. Y entendemos que esto, bueno, ya plantean ellos que no se va a hacer nada que la ciudadanía no quiera. O sea, aquí en Olite se darán explicaciones de lo que supone
el sistema de cómo se haría, y también van a dar explicaciones, ya nos dijeron, de la nueva ley, de lo que nos va a suponer la ley de gestión de residuos, que en un futuro hay que subir sí o sí las recogidas en orgánico, sobre todo. Ahora estamos reciclando, dicen que estamos reciclando bien, pero que con los sistemas que se están utilizando ahora no se puede, es muy difícil pasar de ese 30% aproximado que estamos ahora al 40% y demás, y que hay que hacer, algo hay que hacer. También han dicho, que nos dijeron, que a grandes productores, que como son la hostelería y demás, y comercio y tal, que sí que se va a hacer, pues implantar un sistema, pues que puede ser puerta a puerta, y de hecho para la hostelería ellos ven que tiene que ser así, incluso la propia hostelería lo demanda, y hablaban de aprovechar y ampliar el servicio que está actual, porque el servicio actual tiene unos contenedores, y implantar este sistema no supondría quitarlos, sino porque en el casco antiguo no hay contenedores, entonces se podría ampliar un poco el servicio. Nosotros, hasta que no vengan, informen, veamos el posicionamiento de la gente y demás, y palpemos un poco y expliquen muy bien lo que puede suponer, porque luego el que recicle bien, como sabéis, tendrá una reversión en la tasa, en la futura tasa que tendrán que poner las mancomunidades, y repercutirá directamente en la factura, y el que lo haga mal también tendrá un gravamen en su factura. Entonces, algo hay que hacer para ir a que la tendencia sea a reciclar más. Ya nos dijeron muy claro que no se haría nada que la ciudadanía no quisiera. Entonces, de momento, lo que nos han dicho desde Mancomunidad es que estemos tranquilos, que cuando vaya avanzando, porque ya dijeron que todo el plan estratégico contempla varias medidas, no solo esta. Entonces, cuando vayan avanzando en el tema, darán información y bueno, ya palpando un poco lo que la ciudadanía diga, pues nos posicionaremos. Nosotros sí que estamos posicionándonos a favor de que hay que hacer algo y de que hay que mejorar la gestión de residuos, y en un futuro tenemos que ponernos en números de, pues como hay en otras localidades, del 60-70% en la recogida de orgánico, ¿no? Bueno, también es cierto que esto es algo que plantean desde el consorcio de residuos, y se va a plantear para todas las mancomunidades. Han elegido Mairaga para empezar, porque Mairaga es una de las que más acciones en reciclaje hace, y de las que mejor reciclamos a nivel de Navarra, porque hay otras que están bastante peor. Pues bueno, trabajaremos en lo que podamos, y cuando quieran ellos implantar o empezar a dar eso, pues, toda esta información, pues nos posicionaremos. Yo quería aclarar que UPN está en contra, está a favor, obviamente, de cumplir la ley, la directiva europea, pero que no nos parece la forma adecuada. Está en contra de lo que propone Mayar. Vale, pero puedes estar en contra, pero tendrás que proponer algún sistema. Ya viste los técnicos, había 5 técnicos, y te intentaron dar sus explicaciones. A mí me parece, si hay otro sistema y nos parece mejor, en el que podamos subir esos porcentajes, que dicen que es muy complicado pasar del 40% con los sistemas actuales, si hay otros y convencen más, no tenemos ningún problema. También es verdad que si no llegan los resultados, pues tendremos en un futuro una factura más cara, eso va a ser así. Porque no olvidemos que el principal objetivo es reciclar más, que parece que a veces se nos olvida. Yo no entiendo en contra de qué estás. No sé. Pues que todavía no hay nada. En dos reuniones ya me escuchaste, por activa y por pasiva, si no entendiste. No, no, creo que no entiendes tú lado de lo que quieres decir. ¿Qué? No voy a entrar en nada. Ya estuve en dos reuniones de una hora y media o dos cada una, y expresé mucho, hablé mucho. Lo que sí hay que decirte es que no se va a hacer nada que hasta mañana no quiera. Eso es súper claro. Y bueno, a mí me gustaría que estudiaseis o que presentaseis alguna otra alternativa también, ya que o que pidieseis que se buscaran otras o demás, porque posicionarse en contra, pero
sea, en las dos oportunidades hablé de experiencia suficiente, tengo en el tema, suficiente, práctica, correctamente, y ya expliqué. O sea, si a mí me explican la conexión que tiene una cosa con la otra, pero bueno, que acá no voy a entrar en polémica porque eso hay que... No, que me parece. Eso es mayor. O sea, quería aclarar que... Pero ya viste que trajeron a técnicos que han estado trabajando en muchos sitios y se nos han dado muchas explicaciones porque hay sistemas que han funcionado y sistemas que no, evidentemente. No, y si hacemos algo, ha de hacerse fijándonos en las experiencias que funcionan. Yo solo te puedo decir que apoyaremos una implantación del sistema que sea, pero el que se haga bien, que se haga bien. O sea, no vamos a apoyar ninguna cosa en la que creamos que no se va a hacer bien y que sea por el beneficio, sobre todo de la recogida de orgánico que suba y bueno, del reciclaje, ¿no? Ellos proponen un sistema muy claro y muy concreto, con el que no estamos de acuerdo, para nada. Y lo que yo propuse tampoco lo llevaron, o sea, ni lo tuvieron en cuenta. Y tampoco me satisfacen las explicaciones porque para mí, bueno, me estoy metiendo en donde no quería, meter a los grandes productores con los pequeños. Manera sería, bueno, teníamos el compromiso claro de que cuando vayan, que van a seguir dando información y que van a trabajar el tema, ellos nos dijeron muy claramente que van a ir a hablar, si hace falta irán casa por casa, y ese es su compromiso, y luego, pues, no podemos hablar mucho más porque está el tema como está, aún está, pues, en estudio y bueno, ya seguirá trabajando. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por cerrada la sesión y ahora intervenciones del público. No sé si alguien quiere decir. Álvaro. ¿Estás hablando? Sí, sí, yo. Bueno, tardes. Bueno, lo primero, mi agradecimiento. Gracias, Nico. Bueno, lo primero, mi agradecimiento por llenar esta institución de algo que falta hoy día, ¿no?, en la política, que es de dignidad, por posicionaros en contra de una agresión internacional que está habiendo sobre un país hermano, ¿no?, como es Venezuela. Y bueno, me venía a la cabeza, ¿no?, la portada lamentable que publicó el panfleto fascista ABC el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente de que le diesen el golpe de Estado al compañero Allende, ¿no?, que hablaba que en defensa de la paz, del orden, de la ley, de la libertad, de las conquistas sociales de los trabajadores, el ejército de Chile, única posibilidad de salvación, se ha levantado contra el gobierno, ¿no? Una auténtica barbaridad, ¿no?, lo que vimos después en ese país, también hermano, como toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, simplemente mostraros mi agradecimiento por vuestra solidaridad y... Bueno, sin más. Y bueno, se puede criticar a ese país, desde luego, ¿no? Qué duda cabe, pero es un gobierno popular, ¿no?, que no responde a intereses de la British Petroleum, que la tenemos aquí cerquita, en Tafalla, ¿no? Es un gobierno que la propia FAO, el 16 de junio de 2013, por ejemplo, le concedió un reconocimiento por lograr reducir a la mitad el número de personas con hambre o subnutrición en el país, lo dice la FAO, no lo digo yo. Es un país que el año pasado la Comisión de Derechos Humanos, localizada en Ginebra, de las Naciones Unidas, dijo que Venezuela aprobaba en derechos humanos, con muchas carencias, cosas a mejorar, por supuesto. Sin embargo, el Estado español no lo hacía, por motivos como la ley de amnistía del 77, la ley de inseguridad ciudadana, la ley Mordaza, una vergüenza en un país que se llega al primer mundo desarrollado, ¿no? Entonces no estamos para dar lecciones de democracia ni de derechos humanos a nadie, a nadie. Así que como hicimos en el año 2002 en las manifestaciones contra la guerra de Irak, aquí nos volvemos a posicionar. Como hicimos con Libia, los bombardeos genocidas, criminales de la OTAN. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
pasar al ayuntamiento, porque verdaderamente yo vengo aquí a los premios, he venido a muchos, y cada día me doy cuenta que ni se enteran de lo que verdaderamente se aprueba aquí. Yo pues, puedo decir que me he enterado punto por punto de lo que se ha tratado aquí. Cosa que años atrás era leer los puntos y salía prácticamente como si me hubiese leído yo el orden del día. Por eso felicitarlo nuevamente y animaros a seguir la misma línea. Por otro lado, quiero preguntar al alcalde, solicite una fotocopia de mi propio expediente personal como funcionario. Se me dice que se me va a mandar cuando haya tiempo material, no sé cuánto tiempo lleva esto, si va a ser largo, va a ser corto, de la misma forma que copia de dos citaciones a pleno. Todas las solicitudes que haces que es un remolque, o sea, cada... Perdona, empieza a decir un papel del remolque, dos, tres papeles del remolque, porque sí. Otra vez me dijiste que os albardaba preguntas y te pedí tres y no supiste dar. ¿Me dejas contestarte? Sí. Pues en la medida de lo posible se van a... Ya se colgaron algunas actas, creo que pediste, ¿no? Las que faltaban. Perdona, ¿podrías decir tres solicitudes del remolque? Sí. No voy a entrar. Es que no, es que me molesta que digas no. Es que no es cierto lo que dices. Di tres solicitudes del remolque. Es que la otra dijiste también que olasaba, que sí, no. Y no es cierto. Di tres solicitudes del remolque. Está solicitando información de aquellos años y bueno, en la medida de lo posible una solicitud, ¿no? Se te irán contestando. Segunda solicitud, el expediente personal como funcionario. Y termina el remolque ahí. No hay más remolque. ¿Vale? ¿Es cierto o no es cierto? Yo de vez en cuando tengo buenos tacos de papel de lectura de noche. No, solicitudes. En la medida del remolque, dos hojas. En la medida de lo posible se te irá... Es que no quiero que se confunda aquí al personal. Parece que estoy colapsando el ayuntamiento y he presentado dos solicitudes. Entonces la pregunta es si se me van a entregar... Pronto, tarde, con lo que es una... En la medida de lo posible... ¿Pero cuánto puede ser? ¿Un día, tres días, una semana, seis semanas? No sé decir, no está en mi mano, no depende de mí directamente. Sí. Pero en la medida de lo posible sí que contestará. Por otra parte, al hilo del acta que se aprobó al principio, estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer un extracto del acta, pero sin concejal, sin hacer abuso. Tiene que una frase, un texto... se haga constar en acta, tiene que constar en acta. De todas maneras, y no hay más que repasar las actas para ver que así se ha hecho durante años. Hay ayuntamientos que no solamente se coloca lo que dice, lo que solicita un concejal, es literal, todo. O sea que no me parece abusivo que una persona diga, quiero que esto coste en acta y que el secretario ponga peas. No, lo tiene que hacer constar en acta. Eso es mi pensamiento. Ya. Yo cuando entran en rifirrafes y los secretarios tienen el criterio ese, tampoco se lo voy a discutir más allá. De todas las maneras, los plenos íntegros están colgados en vídeo, colgados en la web, y se puede comprobar todo del minuto cero hasta el final del pleno, o sea que tampoco... La solicitud de Josefina queda registrada y dependerá de lo que del criterio de los secretarios y de la secretaria el que así sea. No hay criterio que valga. El secretario podrá pensar lo que quiera, pero si un corporativo quiere hacer constar una frase que se ha dicho en el pleno, hay que hacerla constar. Y eso se puede comprobar en actas anteriores. Cosas más burdas se han hecho constar, mucho más burdas, y no hay más que leer actas de plenos. Entonces, si un corporativo, eso valdría también para que mucha gente se prendase mucho a la hora de soltar la lengua en un pleno. Si sabe que se va a hacer constar en el acta, igual sería más corto a la hora de hablar. ¿Alguna cosa más? Espera, Gemma, que decir algo y luego... Solo te pediría yo una pregunta, ¿eh? Nada más, si tenéis alguna persona cercana viviendo hoy día con Venezuela. No. Si queréis que os mando algo personal, os lo puedo traer para que lo veáis en vídeo. Personas cercanas hoy día en Venezuela, hoy día en Venezuela. Es muy extenso el tema, pero que no seamos analiadores. No quiero decir más. Más que recemos por ellos.
Yo iba a hacer la misma pregunta, pero bueno. Más allá de lo que son índices subjetivos, hay otros que son más objetivos. Perdona, pero no lo digo por ti, lo digo por... Hay otros que son más objetivos, como es un índice de democracia que se publica anualmente, donde se valoran hasta, creo que son 170 democracias del mundo. Esas 170 democracias son, hay ciertos factores de nivel de opinión, de nivel de bienestar, de nivel de... Venezuela no es precisamente un ejemplo de lo mismo. Entonces, que este pleno apoye lo que todavía para algunos sigue siendo la democracia, mientras se habla de la frase liberal que han dicho hace poco, como decías tú, en La Sexta, y que apoyéis un gobierno, régimen, llámalo como que quieras, en el que dice que lo que no ganamos en las urnas lo ganaremos con las armas, pues realmente a mí me da vergüenza que un ayuntamiento sea capaz de apoyar a alguien que hable con eso. Y estamos hablando a día de hoy. No apoyamos esa frase para nada. Entonces, pero tampoco apoyamos todo lo que se suscribe en los medios de comunicación. Entonces, ¿a qué viene ese...? O sea, ¿no hay cosas más importantes del ámbito municipal para que esté preocupándose de esto? ¿Has leído el orden del día? Sí. Esto realmente era tan importante como para añadirlo reflexión que queremos hacer. Pero es una reflexión incompleta. Tengo que tenéis los datos como siempre sesgados. Sí. ¿Vale? Sí, como los que tú das. A lo que venía, es otra cosa. Ya que hacéis ahora publicidad dentro de las redes sociales de que habéis logrado un 5% reducir la deuda y demás, sí que estaría bien, hemos te lo he pedido por Facebook y demás, al entrar a Trapo con otras cosas, que por favor pongáis las partidas que estaban destinadas a otros menesteres y que han acabado para la amortización de la deuda. Creo que te contesté, o te contestaron desde el grupo, que un presupuesto únicamente no son partidas de inversiones. En un presupuesto de gastos fijos, que se puede hacer, hay ingresos. Yo lo únicamente es que únicamente son inversiones. Lo único que estoy diciendo es que de ese 5% simplemente desgloséis de dónde ha salido. Pues, si es algo que estaba presupuestado y no se ha ejecutado, o es algo que se ha obligado la ley de sostenibilidad a ejecutar, o simplemente de dónde ha salido. Todos los años hacemos una asamblea abierta en la que se trata el tema de presupuestos, se dice el cierre de cuentas, se dicen los nuevos presupuestos. Algunos, como te contesté, algunos trabajamos un jueves. Entonces, simplemente, si esa información está transparente, no cuesta nada ponerla, ¿no? Sí, sí, no tengo ningún problema. Entonces, perfecto. Sí, todo se puede mejorar. ¿Puedo responder a lo que ha dicho el compañero? A ver, sí. O sea, si no me equivoco, que creo que no, ese índice de libertad, de democracia, lo elabora The Freedom House, es la Casa de la Libertad que está ubicada en Estados Unidos. Si no me equivoco, incluso creo que tiene cierta relación con la Escuela de Chicago, de donde salió Milton Friedman, que se reunía con el demócrata de Pinochet. Premio Nobel, ¿no? ¿Perdón? Premio Nobel. Sí, premio Nobel, que se reunía con Augusto Pinochet, tan amigo de Margaret Thatcher, sí. Sí, reunido con Augusto Pinochet, amigo de Margaret Thatcher. Y criminal. Y juzgado por cierto. ¿Uno se reúne con gente a veces? Sí, cosillas. Yo cada día me reúno con dictadores genocidas de América Latina. Cada día. Una verdadera vergüenza, un criminal. Así que por lo menos fiémonos de algo más dentro, que no lo es del todo, pero bueno, fiémonos de algo más dentro, que es, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que está ubicada en Ginebra, que igual algunos en Suiza entienden mejor, y el año pasado les pudo pasar sin ningún tipo de problema el informe, que por cierto, al Estado español le condenaba por tema como lo de las fosas comunes, que ahí siguen sin abrir. La ley de amnistía, la ley de Mordaza, la violencia de género, las devoluciones en caliente en Melilla, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no demos lecciones de democracia ni de derechos humanos a nadie y critiquemos más lo que pasa realmente. ¿A qué viene esto? ¿A que somos internacionalistas? ¿Por qué nos manifestábamos contra las guerras de Irak? ¿Qué más da, verdad, si está tan lejos? ¿No? ¿Qué más da? No da igual. Miremos más allá de una bandera, que una bandera cabe en un cajón, es un trapo. Algunos somos patriotas de algo más que una bandera. Exactamente. ¿Por qué vienen? En vez de estar a tanta política, ¿por qué no nos vamos a la
adelante. Yo hice mi trabajo cerrado sobre Libia y el Congo. Mientras tanto, hay que constancia, como decía aquí el compañero, Venezuela está entre los 38 estados de la lista negra de la ONU por violación de los derechos humanos. Y la ley mordaza que dices es la que ahora mismo te está permitiendo apoyar desde aquí lo que te dé la gana. Que el Estado español está vendiéndole armas a Venezuela. Y resulta que es un dictador. ¿Por qué vende el Estado español a Venezuela armas? ¿Me puedes esconder? Si es un dato, pues te lo comento. Puedes entrar a internet. Parece que son unos 20 millones, 10 millones o 15 millones de euros. Lo buscaré y te digo la partida. Sí, sí. Voy a ver por qué el Estado español vende armas a Venezuela. Sí, es una cosa rara, ¿no? O sea, que venda a Venezuela, que sea dictador, Venezuela. Sí, pero para ti es un ejemplo de democracia. Lo vende a los árabes, sí, sí. Los árabes lo venden a Gerardo, para ti es un ejemplo de democracia, ¿no? No, te quiero decir que. No, no, es muy sencillo. ¿Para ti Venezuela es un ejemplo de democracia? No. Entonces, ¿por qué emitir un...? Vamos a ver. Es que en todos lados hay cosas malas y cosas buenas. Bueno, pero es que estáis apoyando algo que realmente... Lo que no voy a admitir es un golpe de Estado. Como en Venezuela, un golpe de Estado que está permitiendo. Eso no voy a permitir. Como pasó en Argentina, como pasó como pasó también en Chile, etc. Un golpe de Estado, yo estoy diciendo únicamente lo que ha dicho... Y encima las armas son españolas. ¿Qué pico solidaridad? Yo solo estoy diciendo lo que ha dicho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que es lo que no ganamos en las urnas, lo ganaremos con las armas. Si ese es vuestro modelo de democracia... Disculpa, quiero preguntar, a esa contestación que has dicho, ¿a qué respondía Maduro cuando decía eso? ¿El extracto completo? No, sí. Dime a qué respondía Maduro cuando decía eso. ¿Porque lo estoy sacando de contexto y demás? No sé, yo quiero... ¿No lees entero yo? No, o sea... Si no tienes esa reacción, ¿a qué has dicho eso? Quiero que me lo expliques porque no lo entiendo. Puntos que han ido selectivamente cogiendo de toda la historia de Venezuela que lo han resumido en tres hojas. Entonces, ninguno, mira, la pregunta que ha hecho es muy sencilla, es decir, ¿alguien de ustedes tiene familia en Venezuela? Más sencilla te la he hecho yo. ¿A qué responde? Aquí puede ser todo fantástico, puede ser favorable, puede ser lo que quieras. Perdona, yo sí tengo familia. ¿Vale? Yo venía aquí para guiarlo, ¿eh? Exactamente. ¿Te quedas contento? Ha mentido porque no tiene familia en el estado. Y todo lo demás también. Sí, sí, te quedas contento. Vamos a ver. Con eso, vamos a llevar, si sí, vamos a llevar un debate ordenado y. Yo tengo familia en el estado. ¿Eh? Luismi, por favor, te pido que llevemos un debate ordenado. ¿Está mintiendo? ¿Te vas a hablar con el estado? Si quiero que me conteste. ¿A qué responde eso de.? Ya te lo voy a decir yo. Un personaje de la policía robó un helicóptero oficial, cogió el helicóptero y disparó dos misiles contra lo que sería aquí el Tribunal Constitucional. O sea, vamos a contarlo todo. Vamos a contarlo todo. A mí me gustaría preguntar si alguien aquí tiene familia en Haití, en El Salvador, no sé, en Honduras, alguien, contactos con las maras, no hay, vaya.
En Cuba seguro que hay también, ¿no? Curioso, curioso. De todos modos, el vídeo de Leopoldo López animando directamente a que el ejército se levante, imagino que lo condenaréis, ¿no? UPN, espero. ¿Qué vídeo? El vídeo de Leopoldo López que pide que el ejército se rebele directamente, es lo que pasó aquí en el 36. No, yo lo que pienso es que hay que tener humanidad con todo el mundo, sea preso o no sea preso. Claro. Yo he vivido mucho con todos. Y a una persona que le dan de arder vivo en Altamira, en el distrito caraqueño de Altamira, le dan de arder vivo, hay un vídeo macabro, un golpe de estado en el año 2002, que el país accionista del Santander, a su vez dueño del grupo Prisa, que el Santander fue nacionalizado en Venezuela, celebrando el golpe de estado, golpe a un caudillo editorial del país en abril del año 2002. ¡Qué vergüenza es eso! Irak tampoco era una democracia, claro que no, y nos manifestamos contra un bombardeo genocida que causó millones de muertos y ha desestabilizado al país y a la región. ¿Y UPN no? ¿Cómo vamos a permitir que se hagan cosas macabras? Viniste a reclamar a UPN que se posicione sobre cosas que están a 11.000 kilómetros. Mientras tenemos problemas acá con la basura en puerta a puerta. Anda, puerta ya. Hombre, a ver, según tengo entendido lo del puerta a puerta, el gobierno aún ni ha sacado la resolución. Está empeñado en sacarlo. Pero aún no. El gobierno aún. Pero aún no, ¿no? La primera pregunta es lo que nos ciudadanos. El reino borbónico no es más dinero que la raíz. Vamos a ver. No, que estamos en el atentamiento. Estamos que somos. Vamos a ver. Vamos a ver, sí. Vamos a ver. Cuando se propone, me dejas de contestarle, es que luego me dices que no corto a la gente, y principalmente porque estás tú por encima sin callar. Si proponemos hacer un debate, tiene que ser ordenado, y ahora mismo no lo está siendo. Ahora mismo intenta cortar a la gente. Josefina, ¿quieres que dirija y que intente hacer un debate ordenado? Y no te digo que tú estés, no, pero no me dejas cortarlo. Para nada. Lo que yo te quería decir era que sí, que tenemos problemas aquí y no le quitamos la cara a ninguno, ¿eh? Problemas y o trabajo aquí de sobra, pero bueno, no quito una cosa a la otra, ¿eh? Que puedas debatir y discutir otros temas. Bueno, este tema cerramos, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues, Miguel. Yo desde aquí quiero dar gracias al gobierno de Navarra por la aprobación de la ley LGTB, que por todos los partidos, menos lamentablemente, parece que algunos mucho guardan de bandera, pero a la hora de defender derechos no estáis donde hay que estar. Algún día. Dais un espectáculo lamentable, sois lamentables yendo en contra de la ley LGTB, que les da derechos a todas las personas. Dais vergüenza. Es que yo, a ver, yo creo que la ley no tenía que haber salido nunca esa ley, porque el respeto hay que tenerlo siempre a todos. No la habéis tenido nunca. ¿Cómo que no? No la habéis tenido nunca. ¿Cómo que no? Yo soy nunca. Nunca. Respeto, cariño, amabilidad, todo eso hay que tenerlo como personas, respeto, cariño, amabilidad, comprensión. Pero no es una falta ninguna vez. Como persona hay que amar a todos. Que otras palabras son pulsiteras. No hace falta ley para amar. ¿Has oído? Pero sí para defenderles. Defendido. Si eres persona humana, lo defenderás. Si eres un animal, no le defenderás. Porque mira, respeto, cariño, ayuda a todos. Porque esa no es una ley de lo que no tengan sido ley, sino condicionamiento de comportamiento de personas con personas. Todos tenemos amigos, todas las condiciones. Todos tenemos amigos, no porque vos me digas voy a. Me va a afectar. No, también la ley del de síndrome de Down, por orgullo de ser síndrome de Down, pues no. Pues no. Ni sabes. Pero no hay que hacer ley para eso. Hay que ser personas solamente. No hay que hacer ley. Ven para más, ven para perdonar. Tenido un concepto concreto.
si estuvieseis a fondo muchísimos temas, muchísimos temas, veríais que el fondo es otro, el fondo es otro. Vale. Pero no lo haremos para decirlo aquí. Pero ¿cuál es el gusto? Nunca no te vas, soy muy joven para decir nunca, no, no, ni nunca ni siempre, no, que no. Es muy grande eso, es muy fuerte decir nunca con toda tranquilidad. O sea, tú puedes decir que no te gusta la opinión del otro, aunque seas muy abierto para el resto, ¿no? Si eres muy abierto, tienes que aceptar que hay gente que puede abstenerse en una determinada moción, que no, no nos gusta cómo está el texto. Punto. No, 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 no nos hemos dado contra, nos hemos abstenido. Bueno, y tienes que aceptar que hay gente que pueda pensar diferente y no te tienes que sentir tocado personalmente. Bueno, sin más, a mí me llama la atención que por primera vez el PP ha salido en la pancarta. Sí, en el diario del PP. A mí no me parece que nuestros socios en el gobierno. A mí no me parece una chaca de desapoyar los presupuestos. Bueno, seis socios. Bueno, los tres socios. Y de todas formas, mientras haya personas. Mientras haya personas que reciban palizas, que mueran por causa de su condición sexual, te falta una ley. También el bullying ha tratado una ley, también esa gente se pega a otra persona, también la mujer le pega al marido. Es que hay que tener una ley. Y se habla, pero ley pasa a mí, es que la otra frase. No hay que hacer la chica, no hay que hacer ningún tipo. Porque tú hablaste de carnaval, Josefina, tú hablaste de carnaval. No, y las otras veces cuando me decía Josefina, que no te dijo. Es que si tú dices que esto es un carnaval, pues nos dejas. Con un desprecio fantástico. ¿Y tú por qué has venido? Bueno, ¿qué pregunta personal? Hemos pedido disculpas. En un ayuntamiento te estamos tratando cosas legales e institucionales. Desubicado, nadie dijo nada, ¿eh? O sea, todos son mis defensores y ponen acá el cartel igualdad y contra la violencia. Ya, que tampoco dijo nadie, tampoco dijo nadie nada de los comentarios. No lo tienen internalizado. Ya. No lo tienen, lo tienen la disculpa, ¿no? ¿Disculpa de qué? O sea, él quiere pedir disculpas siempre y cuando yo le pida disculpas. No, perdona que te diga que aquí este papel pone que se te pide disculpas en todo aquello que hayas podido resultar. Josefina, Josefina, ¿estás hablando? Eso vino a raíz de lo que me dijiste de carnavalesco. Mira, a partir de ahí. O sea, si tú no dices carnavalesco, yo no digo nada, pero tú dices carnavalesco. Y me supo muy malo que el ayuntamiento le ponga la etiqueta de carnavalesco, me supo muy malo. Entonces, yo dije lo que dije, pero te voy a decir una cosa. La Luis ya te lo ha dicho, yo no voy a decir nada más. Pero si tú que tienes que pedir perdón a la corporación. Yo te digo, y como estamos fuera del pleno. Y nosotros también. Yo escucho muchas cosas que no me gustan. Bueno, Josefina, una pregunta. Yo como ciudadano autóctono, ¿me puedes explicar, autóctono del barrio, me puedes explicar cuál es la diferencia? ¿Me puedes explicar la diferencia a raíz de la palabra carnaval y tal, porque eso me da la falta de respeto a los ciudadanos, que somos los que hemos elegido a esta corporación? ¿Cuál es la diferencia entre PP y UPN? Por ejemplo, UPN estaría a favor de la unificación de la Navarra. Mira. No me van. Que a mí no me interesa. No me van. Tú dime sí o no. ¿Estaríais a favor? No me van. ¿Por qué me voy a obligar a decir sí o no? En una cosa que no tengo ni idea de qué me estás preguntando. Tu posición es ponerme. Alberto, ¿verdad? Yo lo que pasa es que vine a este pleno con un orden del día y preparada para ver unas mociones y unas determinadas cosas con reuniones previas a las que
puedo asistir, así que me pongo a condición de trabajo y me tengo que venir a exponer a que se te ocurra alegremente. Disculpame. Exactamente. Claro, entonces yo no tengo más nada que hacer acá. Vale, Josefina, pues sí, pero si quieres no respondas, ¿eh? O sea, que estás en tu derecho de no responder. Encima, o sea, me quedo en offside porque el señor me ha preguntado. No, pues, pues dile que, no, que no lo tienes preparado en este momento, que ya. Es lo que acabo de decir, o sea, me parece muy bien. A una cosa determinada y tengo que también estar abierta a que cualquiera me pregunte. A ver, que yo no soy la psicología británica, ¿eh? No tengo idea de lo que me puede llegar a preguntar. Sí, ¿cuál es la diferencia entre PP y UPN? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo soy de UPN. Lo que pasa es que yo soy de UPN, no soy del PP. ¿Querés que te diga? En realidad no he leído ni la carta orgánica a fondo del PP. No sabes de UPN. De todas no, maneras, no sé nada, Alberto, Alberto, me parece que estas preguntas son más de conversación de bar que podáis tener vosotros dos, si queréis o no, que no, ahí no me meto. Que algo constructivo de un pleno, que se trata de hacer sugerencias o cualquier otra cosa. Pero esto es ya más debate que no cabe lugar aquí. Entonces yo creo que esto hay otros sitios para poder hablarlo, si queréis, que tampoco me meto en eso. No veo que sea objeto de pleno. Se abre un turno de preguntas, se pretende que sea ordenado, pero no, tampoco tiene que valer, o no es el sitio. Sí que puede valer en otro lado. ¿Vale? Bueno, pues gracias por venir y nada, hasta la próxima.